Si tuvieras una canción para cantarle a tu mamá, ¿cuál fuera? A ver. No encontré palabras esta vez para poder decir qué significas para mí. Tu oración me acompaña donde voy. Por ti soy lo que soy. Bendita madre, aquí estoy. Bendiciones, mi gente. Nos encontramos aquí con el cantante Kevin Toca y con la mamá que después de tanto tiempo lo viene a ver a su hijo, ¿no? Háblenos un poquito, ¿cómo fue la primera vez cuando vio el video de su hijo? A ver. Bueno, la primera vez me emocioné. Ay, me dio ganas de llorar. Créanme, lo que sentía algo en mi pecho, mi corazón brincaba de alegría. Sí, estaba emocionadísima. ¿A los cuánto tiempo? Ya como 5 meses, ¿no? Sí, casi 5 meses, sí, que ya no lo veía, yo lo andaba buscando. Créanme, que cada vez que venía aquí a Milagro, me ponía mal porque ya no lo veía. Y dice, Señor, ayúdame a encontrarlo. Pero Dios me escuchó, gracias a Dios, y lo encontré, gracias a los gemelos, a Jay de Rescate. Y le doy gracias también a todas las personas que han comentado. Gracias por darle ánimo a mi hijo. Entonces, usted después ya vio la videollamada, también fue otra alegría que se ve clarito, ¿no? Claro, porque también igual estaba pensando, porque yo dije, bueno, ojalá que realmente ya mi hijo se haya ido. Y yo dije, ahora voy a llamar a los gemelos para ver si ya Jade lo ha ido a rescatar. Bueno, entonces ya sabe que Jade le va a dar la oportunidad y usted vino a hacerle unas completas. Sí, claro, yo vine a hacerle unas básicas, ¿no? Claro, todo lo más necesario, todas las cositas. Aquí está todo, sus cosas de aseo personal, ¿no? Sí, todo. Ropita, desodorante. Claro, zapatillas, boxer, camisetas, pantalonetas, todo eso. Anduve con él comprando. Madre, sí. ¿Y usted sí cree en el talento de Kevin, en la música? Claro, sí, yo desde pequeño, desde que yo lo descubrí, porque yo mismo fui que lo descubrí a él, lo escuchaba cantar, todo eso, entonces yo dije, no, me lo voy a llevar a una escuela para de canto. Para que aprenda, para que aprenda, sí, porque le digo la verdad, yo de pequeña me emocionaba, yo también quería cantar, porque mi papá canta a pasillo. Entonces yo decía, bueno, si yo no puedo, claro, yo puedo hacer con mi hijo. Bueno, entonces, ¿usted cree que esto son oportunidades o son obras mismo ya de Dios que pone en el Dios camino? Dios es el primero, claro, él es el único, porque Dios le ha dado ese talento. Entonces, Kevin, ¿tú crees que has sentido el apoyo de tu familia, de mucha gente que ni te conoce? ¿Qué le puedes decir a la vida y a Dios por las oportunidades? Claro, primeramente, dándole gracias a Dios porque recién tanto tiempo vine a encontrar a mi mamá. Tanto tiempo que no la veía, la extrañaba mucho y realmente le doy gracias a Dios también por el apoyo, a las personas que me están apoyando, los gemelos, a Jader, que estaré aquí esperándolo para poder cambiar mi vida, porque realmente esto no es vida. Y para todos los jóvenes que sigan adelante y triunfen en la vida, porque la vida es muy hermosa. Su familia sí, han visto el video, están contentos por sí, están contentísimos. Sus hermanas, sí. Los hermanos. Ellos se emocionan porque también quieren que ellos sigan adelante, le dan consejo, todo eso a mi familia, amigos, todo lo que lo conocen a él. O sea que la familia sí está totalmente respaldándolo a Kevin. Claro, toda la familia, todos sus amigos, todo donde él vive, todo. Qué bueno que usted haya venido y lo haya visto después de tanto tiempo. ¿Qué le puedes decir a tu mamá ahorita ahí en vida, aquí que la tiene cerca? ¿Ven? Realmente que todo el tiempo que he estado no le he valorado, mamá, no te he valorado. Y como tú dices, esta vez ya tengo que asentar cabeza, como lo dice mi hermana, madurar, seguir adelante y cumplirle el sueño primeramente a mi papá, que era que quería verme un cantante profesional, y así mismo, como tú querías apoyarme en la música, lo voy a hacer. ¿Cuál es el mensajito que usted le diera a Kevin ahí? A ver. Bueno, primeramente que se recupere y luego haga que una siga la música, vida. Una nueva vida, y que se acuerde siempre de Dios, porque Dios es el único que lo puede sacar de todo eso, es el único. Entonces, nada más que siga adelante, que siempre va a tener el apoyo, o sea, principalmente mi apoyo, y siempre estuve yo ahí, eso no lo olvides, hijo, y no olvides que yo te amo. Siempre voy a estar ahí. Dale un abracito, eso fuerte, a ver. Te amo. Te encontré. Gracias a ustedes, gemelo. Gracias a Jade.
Gracias a todos, de verdad, de corazón, gracias. Gracias, Señor, gracias, gracias por ser amado. Qué bueno, mi gente. Si tuvieras una canción para cantarle a tu mamá, ¿cuál fuera? A ver. No encontré palabras esta vez para poder decir qué significas para mí. Tu oración me acompaña donde voy. Por ti soy lo que soy. Bendita madre, aquí estoy.